Hola, ¿qué tal amigos? Este es su programa Viva las Tardes. Yo soy Brian Brea y estoy muy feliz como cada semana siempre de compartir con ustedes porque siempre les traemos invitados especiales y hoy no es la excepción. Hoy tenemos un invitado muy especial desde Argentina. Es el salmista Martín Guerrera. Es un reconocido docente en su natal Junín, provincia de Buenos Aires, donde da clases en escuela pública y además también es formador de músicos y cantantes en su iglesia local. Para mí es un placer recibirlo acá. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto, es un placer poder hablar con vos y con toda tu audiencia que te escucha cada tarde. Martín, para nosotros es un placer de verdad, de corazón, recibirte acá, compartir contigo en este momento y sé que también la audiencia lo va a disfrutar muchísimo. Martín, me dicen que te quieren muchísimo allá en Junín. Ese talento de la docencia, porque es un talento de verdad, ¿cómo nace en ti el tener que capacitar a muchos niños y sobre todo en estos dones que Dios ha puesto en tu corazón, en tu vida? Empecé en la docencia, me gustó siempre, aún de chiquito. Yo me acuerdo de estar en la escuela primaria con mis compañeros y si a uno le costaba algo, la señora me decía: Martín, ayuda a tu compañero. Me acuerdo que siempre fui bueno en matemáticas, así que siempre iba a un compañero a ayudar en matemática. Y en la primaria y en la secundaria siempre me dejaban mi banco, al lado de mi banco, vacío. Entonces, cada trimestre me ponían un alumno nuevo para que yo lo ayudara a compensar y así iban avanzando. Entonces, siempre tuve compañeros nuevos porque siempre iban poniéndome compañeros que les costaba en alguna materia y yo los ayudaba. Martín, eras uno de los más inteligentes de la clase. No, 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 me gustaba, tenía facilidad y me gustaba enseñar. Viste que a veces el enseñar no es saber tanto, sino es saber cómo enseñar, cómo Excel. hacerlo fácil de entender. Me imagino que los profesores te lo agradecían muchísimo eso, Martín, porque en ti había un soporte importante dentro de la clase. Qué bueno, Martín, de verdad. Y en este tema, en este ámbito de la música, de verdad, una pasión que hay en tu corazón y que Dios ha puesto en ti, ¿cómo lo desarrollas? ¿Qué se siente quizás pasar ese talento también a nuevas generaciones que se van levantando, como los niños? Me divierte mucho, yo te contaba anteriormente, soy profe de música en kinder, en niveles iniciales, de nene 3, 4 y 5, en adolescentes, y poder ver que ellos producen música, disfrutan de cantar y tocan instrumentos, uno se siente como súper súper lindo, súper completo, ¿no? Uno puede ver que con lo que uno amó y estudió durante tanto tiempo se lo puede contagiar a otro, independientemente que después no sean músicos o no se dediquen a ser músicos. Ellos pueden disfrutar del hacer música y del hacer musical, y uno es feliz en ese proceso. Y además ver los que disfrutan, que juegan, que se ríen, que cantan, que pueden tocar y crecer en ese proceso es lindo, es gratificante. Además la música ya de por sí es gratificante y que uno pueda producir música con otros es aún más. Claro que sí, sabemos que esos niños no te van a olvidar nunca, Martín, y a medida de que vayan creciendo también te van a recordar siempre por cada una de esas enseñanzas que tú estás poniendo en su vida y en su corazón. Van a salir grandes artistas de ahí como tú lo eres, Martín. Martín, la música, ese encuentro tan especial, háblame quizás de la primera canción que Dios puso en tu corazón. ¿Te acuerdas de ella? La primera canción, mira, yo empecé a componer como a los 13 años. Siempre digo que la música para mí fue un escape en la preadolescencia. ¿Viste esa etapa donde uno cree que nadie te quiere o que todo el mundo está en contra tuyo? Uno se cree que se la sabe todas y es a veces un poco rebelde. La música fue mi canal de tierra, mi canal a Dios, mi acercamiento a Dios. Así que creo que la primera canción que escribí no fue solamente con música, sino fue escrita en poesía. Tenía un cuaderno y más o menos a los 14 años escribí la canción que se llama Tú crees en mí. Es una canción que me acuerdo patente, la escribí un día bastante complejo para mí, en mi cama, en mi pieza. Yo era único hijo varón, tengo dos hermanas mujeres, dormía solo. Así que escribí una canción que se llama Tú crees en mí, que más o menos después, a la semana le puse música y es una canción que es parte del primer disco que se llama Tú crees en mí. O sea, esa canción que compuse a los 15 años. Después terminó dando título al primer disco que saqué en el 2012 y que habla de que Dios cree en nosotros, ¿no? Así que me acuerdo patente de la primera canción como si fuera el día de hoy.
Excelente, Martín. Como buen maestro, tienes buena memoria, de verdad que sí. Qué bueno. Y hablando de eso, Martín, también sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles como el de la pandemia, pero en tu caso, has sabido aprovecharlo muy bien con lo que es la publicación de tu libro llamado Rumiar. Háblame un poquito de ese libro, Martín. Mira, Rumiar fue, yo me acuerdo cuando le conté a un agente de prensa que le iba a poner Rumiar, no sé si mucha gente sabe lo que es Rumiar. ¿Sabe lo que es Rumiar? Cuéntanos, Martín, ¿qué es? Porque viste que somos de Argentina, pampa húmeda, y el rumiar es un proceso que hacen las vacas. O sea, las vacas rumean el pasto, comen, lo tragan, lo vuelven a comer, lo tragan hasta producir leche con éxito. Exacto. Entonces, mucha gente que en Argentina no conocía la palabra rumiar, porque son del campo, era, pero qué nombre más raro, pero la idea es esa. Rumiar es un libro que no tiene grandes revelaciones, pero que nos invita a repensar conceptos, ideas, visiones de Dios y ideas filosóficas también de la Biblia, y nos ayuda a poder volver a digerirlas, masticarlas, volver a masticarlas, hasta que esa palabra produzca vida en nosotros y en otros. Entonces el concepto es ese, es invitarlos a que lean 30 capítulos muy cortitos para que la gente pueda reflexionar sobre verdades que ya conocen, pero que podemos repensarlas y puede producir vidas en otros. Me agrada muchísimo eso, de verdad, e invitamos a la audiencia a que vayan ya a obtener ese libro, Martín, porque sabemos que va a ser de mucha bendición y edificación para la vida de cada uno de ellos. Martín, la música, hay una canción muy linda que dice, Te amo, háblame de esa canción, ¿cómo nace? Te amo fue una canción que nunca pude componer. Es parece muy pavo, pero la palabra te amo es una palabra que dice mucho. Y cuando uno dice te amo, ¿qué le pone después? ¿No? Cuando uno escribe a nivel poético, vos decís te amo. Y ya te amo es un montón de cosas. Que todo lo que pusieras después o antes terminaba opacando la palabra te amo. Así que durante los dos primeros discos anteriores, es un punto de encuentro, tú crees en mí, siempre quise componer una canción que habla de te amo, nunca pude encontrar el punto. El año pasado, el verano 2020, me senté al piano y la melodía de la canción es una canción que le compuse a mi esposa, que se la compuse cuando éramos novios, para que ella haga su devocional mentalmente, y pude concluir esta canción Te Amo con esa canción, que había, esa melodía que había compuesto hace mucho tiempo atrás, y logré escribir la canción que habla de Te Amo. Es una canción para mí muy importante, no porque sea la gran canción, sino porque para mí era muy simbólica. Era una canción que busqué durante mucho tiempo, no encontraba la melodía justa para decir Te Amo, era una palabra muy fuerte, pero que no tenía la melodía que yo quería encontrar. La encontré, así fue como un momento de inspiración y fue como resultado Te Amo. Y además tiene un video súper lindo la canción. Sí, de eso te quiero hablar del video, Martín, de verdad que lo estamos viendo ahora mismo en pantalla. Es un video súper hermoso. Háblame de ese concepto. Yo sé que tú estuviste parte ahí de las ideas, ¿verdad? Mira, Te Amo es una canción que yo de verdad amo, es una de las canciones que más propio, porque es una canción que busqué y el video me parece uno de los mejores. Son dos bailarines de mi ciudad. Al bailarín, que se llama Natanael Ponce, lo conozco desde que tiene 3 años, y lo vi crecer como persona, como bailarín, como artista. Y la chica no la conocía porque había otra, porque quedó embarazada y no pudo bailar, pero el concepto del baile. Te Amo tiene esta cuestión, ¿no? De poder mostrar no solamente el arte en la música, sino también en las danzas y en el baile, cómo uno puede expresar también amor a Dios y cómo uno puede entregar eso a Dios. Entonces fue unir este Te Amo en una canción y decir Te Amo con nuestras expresiones corporales. Y si uno puede ver, no es un baile de persona que se ama, sino es un baile de persona que se acerca. Es una cuestión de siempre. El acercamiento del Te Amo, ¿no? Esta cuestión de apertura, acercamiento, la verdad que es un video súper lindo en blanco y negro, donde siempre trata de reflejar esto grande del Te Amo, pero también esta intimidad que tiene la palabra Te Amo. Uno no dice Te Amo a cualquier persona, uno dice Te Amo a personas súper importantes y la idea era esa. Yo estoy feliz con el video, lo notarás. Y estoy feliz con la canción, me parece que fue una conclusión de quizás no es, para otros dirán, no es una gran canción, pero para mí fue una canción que busqué mucho tiempo y que disfruto y disfruté hacerla. Y grabarla, nada,
Fue súper divertido ver cada movimiento de baile, ver la edición del video, las tomas, el movimiento de cámara. Estamos en pandemia, recién habían habilitado la posibilidad, no sé si sabrás, en Estados Unidos no, pero en Argentina fue muy restrictiva la pandemia. Después de casi 10 meses, pudimos salir a grabar, así que fue como toda una carga emotiva. Claro que sí, Martín, de verdad, mira, la palabra te amo, como bien dices, tiene un significado muy poderoso, muy grande, pero definitivamente en tu video se refleja en su totalidad. Qué buen material audiovisual, de verdad, para que cada uno de nosotros podamos disfrutarlo y sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Creo que esta canción debería cada persona de reenviársela a alguien, de compartirla con alguien, porque tiene un mensaje muy, muy bonito y que necesitamos en estos tiempos, de verdad que sí. Martín, me gustaría también que habláramos sobre el álbum. Hay más canciones también muy importantes para tu vida, así que esta es la oportunidad, Martín. Mira, hay más canciones. El Te Amo es parte de un disco que se llama Tres. Casualmente sería mi tercer disco, pero no le puse tres por el número tres, sino le puse tres por la Trinidad. Cada canción del disco habla de una persona de la Trinidad. Hay canciones que hablan de Dios, como papá. Hay canciones que hablan de Jesús, como nuestro Salvador, nuestro amigo. Y hay canciones que hablan del Espíritu Santo. Y hay canciones que hablan de nosotros hacia Dios. Entonces, la idea de este disco que se llama Tres es hablar de la Trinidad. Es que la persona que escucha el disco puede encontrar canciones específicas de cada una de las personas de la Trinidad. Del Espíritu Santo, de Dios. La canción Tuya la Gloria es una canción que se grabó en pandemia con personas que se sumaron a grabar de forma muy, muy loca. Porque dije, bueno, grabá el video en tu casa y lo estuvimos compilando y quedó variado, quedó así como loco. Habla de Dios, o sea, de Jesús como nuestro Salvador. Y la idea es esa, es un disco que tiene más canciones para mostrar y que hablan, nos falta el Espíritu Santo, es una canción que falta sobre el Espíritu Santo, sobre Dios, sobre Jesús, y de hablar como pedacitos de canciones que hablan de diferentes formas de entender a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. Me agrada muchísimo el concepto, Martín, y me gustaría saber cuándo tendremos ese disco ya. Pronto, yo calculo que en enero ya va a estar subido a Spotify, yo ya quiero que esté ahí, estamos ahí ultimando detalles personales, porque ya te digo, había una tapa, que es la tapa de Tres y Un Mundo, pero no se podía sacar foto en mi ciudad, te paraba la policía y no se podía, entonces ahora ya está más activo algunas cuestiones y queremos ver si va a haber una foto oficial o vamos a dejar la foto que ya tuvo la idea primera, que es este Tres con este Mundo, que hablaba de este Dios que nos alcanza a todos. Así que ansioso de que puedan conocer y puedan escuchar más personas por Spotify, Te Amo, o A Tuya la Gloria, u otras canciones. Claro que sí, nosotros también estamos ya a la espera de que esa música salga para disfrutarla muchísimo, porque sabemos que a través de ella hay un mensaje poderoso, Martín, para cada uno de nosotros. Así que vamos a estar a la espera y muy pendientes de todo lo que estés haciendo con la música y de todo lo que Dios está haciendo en tu vida. Queridos amigos, estamos conversando en este programa de Viva las Tardes con el cantante y compositor Martín Guerrera. Ya ustedes están disfrutando también esta entrevista. Tú que recién te conectas, te invito a que compartas esta entrevista especial con alguien, con tu familia, con un amigo, porque puede ser de bendición para cada uno de ellos. Y también te invito a que te unas a nuestra comunidad en cada una de las redes sociales. Estamos en Facebook como OVM Radio, también estamos en Instagram como OVM Radio La Primera, estamos en YouTube, donde hay muchas entrevistas como estas, así de mucha calidad y con invitados muy especiales como lo es Martín. Nos pueden buscar en YouTube como OVM Radio y también estamos en nuestro sitio web, es www.ovmradio.com. Martín, háblame de proyectos que se aproximan a tu vida. Ya sabemos lo del disco, pero ¿cuándo vendrán las giras, los viajes? Te esperamos por acá, por Miami, por ejemplo. Encantado de ir a Miami. Por ahora viene un disco. Durante el 2019 estuve trabajando en una iglesia en una provincia llamada Tucumán, una provincia de Argentina. Estuve trabajando durante todo un año completo con ellos, con los músicos. Y este año, perdón, el año que viene, en abril, vamos a grabar el primer disco de la iglesia. A mí me tocó hacer el productor musical de ellos, así que trabajamos durante un año completo antes de la pandemia y trabajamos durante la pandemia por redes. Y viajé hace poco y ya en abril sale el disco de la iglesia, un trabajo de casi 2 años.
Y nada, volviendo a armar giras y viajes se aproximan, todavía no hay nada armado, pues como que estamos retomando de nuevo, de a poco, y ansioso de presentar este disco nuevo y este libro, que está en las tiendas virtuales por todos lados, así que lo pueden adquirir, y de a poco empezar a hacer giras. No hay nada armado todavía, sí, como proyecto, el disco sale en enero y ahí expectantes a armar lo que se viene. Wow, Martín, cuántas cosas se aproximan, de verdad que sí. Y damos gloria a Dios por eso, Martín. Eres de todo, productor, cantante, compositor, educador, Dios mío. ¿Cuál de todas estas, no sé, talentos, dones, porque son dones y talentos que Dios te ha permitido tener, Martín? ¿Cuál? Yo sé que te lo disfrutas todo, pero ¿cuál? ¿Cuál de ellos, no sé, te encanta más ejercerlo? Me la complicaste, porque me pusiste Yo sé ejercerlo que como que ahí sí. me la compliqué. Si me habías dicho hacer, era más fácil. Yo creo que el momento de cantar, no por el hecho de cantar, sino el momento de sentarme al piano y cantar con otros y ser parte de una comunidad que canta y adora, para mí es el más gratificante de todo. Amo ser docente, me gusta producir, me gusta componer. Pero sentarme al piano y poder cantar con otros y que la gente se sume a cantar conmigo, me parece que es súper gratificante. Excelente, Martín, de verdad. Yo estoy muy feliz por haber compartido contigo en esta entrevista especial, Martín, y quiero pedirte que le digas a la audiencia a través de cuáles redes sociales podemos verte, seguirte, escuchar tu música y también plataformas digitales para poder descargarla. Mira, ya sea en Spotify, en YouTube, estoy como Martín Guerrera, en Face también estoy como Martín Guerrera y en Instagram estoy como Martín Guerrera Oficial. Hay un Martín Guerrero con O, pero yo soy Martín Guerrera con A, que a veces es una pequeña diferencia, pero ahí estoy. También pueden comprar el libro, rumiar en las tiendas virtuales como Los Mensajeros, la página oficial de la imprenta que hicimos, pueden rumiar. En internet es el único libro en el mundo que se llama Rumiar, así que va a ser muy fácil encontrarlo. Ahí lo pueden comprar, descargar. Hay una edición pequeña para leer, dos o tres capítulos que son gratuitos para que la gente pueda leer y saber de qué se trata, y pueda compartir un poco de lo que es Rumiar. Y la música por YouTube o Spotify, si no por Apple, que también está. Excelente, así que ya saben, a comprar el libro, está en Amazon, como dice Martín, es un nombre único que tiene este material hermosísimo de verdad y de edificación para nuestras vidas. Y también a seguir en las redes sociales, ya Martín lo dijo, Martín Guerrera con A, ¿bien? Es un guerrero de Dios, claro que sí, pero el apellido va con A. Así que únanse a la comunidad de Martín para que sigan disfrutando de todo lo que Dios está haciendo a través de su vida. Martín, un mensaje a nuestra comunidad. Persistir. Yo creo que una de las cosas más importantes es que uno pueda persistir independientemente de lo que suceda. Lo que diferencia de los grandes hombres a lo que quizás intentaron serlo, porque los grandes hombres y mujeres persistieron, intentaron, volvieron a intentarlo y volvieron a persistir. Yo creo que en estos tiempos persistir en la fe, persistir en el amor, persistir en la constancia, persistir en los sueños, persistir en la oración, en la espera, en la paciencia, es la clave para poder sostenernos en un mundo que vuela de forma rápida y que no sabemos nunca hacia dónde va. Creo que persistir es el mensaje que quiero dar, ¿no? Es importante persistir. A veces Excelente. uno mira a los grandes hombres de Dios y dice, ¿cómo hacen? Bueno, persistieron. Persistieron. Claro que sí, persistieron y nunca se desmayaron. Así que gracias por ese mensaje, Martín, de verdad que sí. Yo lo acogí ya en mi corazón. Espero que cada uno de ustedes, también nuestra audiencia, lo hayan abrazado. Martín, un placer tenerte acá. Esta es tu casa, OVM Radio y OVM TV. Así que yo espero volverte a ver muy pronto, ya con nuevos libros, nueva música y todo lo que Dios seguirá haciendo en tu vida, que será maravilloso. Muchísimas gracias, Brian. Para mí también es un placer. No te conocía. Te sigo en las redes, veo tus notas, pero no personalmente. Fue un placer charlar un ratito con vos. Gracias por el espacio. Gracias por permitirme que la gente conozca un poco más de mi música y que sea de bendición. Gracias, Martín. Pronto nos juntaremos, así que ya verán. Una entrevista acá personalmente en los estudios de OVM Radio. Para las playas de Miami.
Claro que sí. Gracias, Martín, por todo. Y también gracias a ustedes, nuestra audiencia, que siempre se disfrutan y están ahí compartiendo, viendo todo lo que traemos, siempre las novedades y los invitados que siempre traemos por acá para ustedes disfrutárselo en su totalidad. Así que compartan esa entrevista, como les dije en un principio, porque puede ser de bendición para otra persona por todos los mensajes que Martín acaba de compartir acá. Así que yo me despido por este momento y nos vemos la próxima semana por acá por OVM Radio y OVM TV. Bendiciones. We'll be right back.